el rey del hielo. El viento aullaba como una manada de lobos hambrientos. La nieve caía tan espesa que no se veía la punta de la nariz. ¡Conoces la regla! ¡No te atrevas a mencionar el nombre del rey del hielo, Peter! ¡Hielo y fuego! ¡Todo lo congelará! ¡Di su nombre y él aparecerá! ¡Eso lo sé! ¿Qué nombre? ¿Qué nombre no podemos decir? ¡Ah, eso todos lo saben, Michael! ¡Se trata de... ¡Todos! ¡No lo digas! ¿Cómo son las cuevas del rey del hielo, Peter? Como nada de lo que ustedes hayan visto, Nibs. ¡Mira! Encontré esto ahí. ¿No es precioso? Es muy bello. ¿En realidad te agrada, Wendy? Me fascina. Entonces te lo obsequio. Peter, no puedes hacer eso. ¿Me lo obsequiaste a mí? Por favor, campanita. ¿Qué puede importarte? Jamás haces nada con él. Me interesa porque tú me lo obsequiaste y es mío. Peter, ¿dónde lo encontraste? Dínoslo. ¡Encontrarlo! Lo retiré de las cuevas del rey del hielo y señor de las nieves, el rey Kairos. Mencionaste mi nombre. ¿Por qué me llamaste? Solo quería que mis amigos vieran toda su majestad, Alteza. Pues mi majestad está muy poco divertida con esta visita, al igual que la última vez que invadiste mis cuevas de hielo. Disculpe, Alteza, pero la tierra de nunca jamás es mi reino y yo iré a donde desee cuando desee. Yo jamás invado. Y por si lo ha olvidado, usted está en mi casa ahora y está lanzando nieve en mi mobiliario. No debes retarme, hijo. Si lo deseo, puedo convertir esta casa y la tierra de nunca jamás en un glaciar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi obsequio! ¡Ah! ¡Ya tengo! ¡Ay! No, pequeña. Si no estoy equivocado, este cristal es mío. Tomado de mis cuevas de hielo por Peter Pan. Te lo advierto, Pan. Aléjate de mis cuevas de hielo. Y no te atrevas a tocar mis tesoros glaciales. Si lo haces, tú y tu tierra de nunca jamás sufrirán el más crudo de los inviernos. Un invierno sin fin al que ninguno de ustedes sobrevivirá. Si él puede hacer esto a nuestra casa, me pregunto cómo será su reino. ¡Ay, John! ¡Es algo maravilloso! ¿Significa que Peter los llevó a todos la última vez que fue allá? ¡Sí! ¡Oh, Peter! ¡Yo quiero ir allá! Bueno, tendremos que buscar otro cristal para reemplazar el que ese cacarabia se llevó. ¿Podemos ir allá, Wendy, por favor? Tú no puedes ir, Michael. Eres muy joven. No hagas tanto alboroto, John. No hay peligros en la tierra de nunca jamás que yo no controle. Yo llevaré a Michael. Sí puedo ir, ¿verdad? ¿Verdad, Wendy? Supongo que sí, pero asegúrate de abrigarte bien. Jamás tuve buena memoria, pero la entrada secreta a las cuevas.
cuevas de hielo debe estar por alguna parte. ¡Aquí! ¡El último será el perdedor! Thank you.
vuelta. ¿Te encuentras bien? Fue una tormenta, ¿verdad? No es un juego, Peter. Mira a tu alrededor. ¿Pero cuál es el problema? Puedes descongelarlos como lo hiciste conmigo. ¡Imposible! Ellos son demasiados y yo soy muy pequeñita. No tengo calor suficiente. No puedo dejarlos así. Debo buscar alguna solución. Pero se requerirá todo un volcán para derretir este pequeño espacio. ¡Gran idea! ¡Siguiente parada, Krakatoa!
¡Sujeten a Michael! En alguna otra parte. Olvida los obsequios, Peter. Es la intención lo que cuenta. Sí, señor, aquí están.
prueba. Un cesto de vallas de nunca jamás. ¡Tontos! No están aquí para llenar sus voraces gargantas fatales. Están aquí para privar a Peter Pan. Lo quiero vivo o muerto. Peter se lanzó desde el mástil tan rápido como un relámpago para quedar frente a frente con el malvado Capitán Garfio. Sus espadas se encontraron en duelo de acero. Entonces el cobarde Garfio corrió por su vida y él ganó una vez más. Y ese es el final. ¡Capitán!
pegarte, Wendy. Ya sabes que nunca pierdes pegarte en tus historias. Siempre hay una primera vez, chico. ¡Touché, campeón! ¿Qué demonios es esto? El chico esquiva cada ataque, desvía cada toque. ¡Claro, malvado Garfio! ¡Es simple! Estás en una historia escrita por Wendy y convertida en realidad por Campanita. ¡Magia! Así que ese es el juego. ¡Demasiada charla! ¡Hazlo caminar por la plancha, Peter! ¡Eso es! ¡Haz que te dé un baño! ¡Espero que sepa nadar, querido Capitán Garfio! ¡Buen viaje! Bien. El más temible.
en el mundo, el Capitán James Garfio. ¿También ustedes sienten temor? No te detengas ahora, Wendy. Sigue leyendo. El Capitán Garfio saltó dentro del hogar de Peter Pan. Examinó la habitación y su funesta colección de despreciables muchachos. Y el más despreciable de todos ellos era el miserable sujeto que se llamaba a sí mismo Peter Pan. No estoy seguro de que me agrade el principio de la historia. Y te prometo que odiarás el final. El Capitán Garfio miró con furia al tonto Pan. Luego caminó hacia Wendy y le arrebató el libro. ¡Ah! Tomando entonces el control de la historia y del nefasto destino. Pero ese es mi libro y mi historia. Tal vez la cubierta exterior te confundió. Verás, el verdadero título de este libro es La gloriosa destrucción de Peter Pan por el Capitán Garfio. Suena agradable, ¿no crees? Peter, debemos cerrar el libro antes de que sea tarde. En un abrir y cerrar de ojos. ¡Ah, no! Eso arruinaría mi historia. ¡Ah! Y ahora, permítanme leer solo un poco más. ¡Atención! ¡El valiente, apuesto y vivaz Capitán Garfio y su alegre tripulación tenían mucho que celebrar ese hermoso día a bordo del alegre Roger, pues los despreciables niños perdidos habían sido finalmente capturados! ¡Niños perdidos! ¡Al aire! ¡Vuelen! Y aunque todos ellos trataron de escapar, ninguno pudo volar. Ni siquiera la pequeña campanita. Y cuando esos horribles niños se levantaron y trataron de correr, descubrieron que sus pies estaban pegados al piso como moscas en la miel. Y tal vez se preguntarán dónde estaba el gran Peter Pan en esta historia. Estaba en lamentables apuros. Bien, señor alto y poderoso, orgulloso y altivo. ¿Qué te parece mi libro hasta aquí? Ahora ya lo tiene, capitán. ¿Pero por qué está clavando ese libro a mí de esa forma? Lo explicaré lentamente, Smith. Para que un cobarde cabeza hueca como lo es usted pueda entenderlo. Si alguien cierra el libro, la historia termina. ¿Entiende eso, señor Smith? Oh, sí, 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 capitán, lo entiendo perfectamente. Y no podemos terminar la historia antes de que acabe con Peter Pan, ¿no es así? ¡Corte ahora, señor Chuck! Así lo haré, señor capitán. Ya está cortada, señor. ¡Prepárese a convertirse en filetes, capitán pescado! ¿Olvidas que mencioné en mi historia que no puedes volar? Y que tampoco eres buen espadachín. ¡Dedos de mantequilla! ¡En guardia, Capitán Garfio! No eres un reto para mí en absoluto. Porque en mi historia puedo apalearte con mi garfio atado detrás de la espalda. Pero esto es trampa. Esto no es una trampa, señor Peter Pan. Es mi venganza y estás acabado. Necesita. Y como no podemos cerrar el libro y detener la historia, debemos cambiarla. ¿Pero cómo? Solo mantén la calma.
llama Michael y ya verás cómo. ¡Capitán! ¡Capitán Garfio! ¡Seguro, jovencita! ¡Que eres terriblemente inoportuna! ¿Qué quieres ahora? Capitán Garfio, como caballero, sabe bien que no es lo más apropiado forzar a un pequeño niño a presenciar tal crueldad y violencia. ¡Pero Wendy! Tal vez tenga razón. Un pequeño descuido en la etiqueta debe ser enmendado. ¡Sí! ¡Lumatita! ¡Seguro, capitán! ¡Aquí las tiene! Haré unos cuantos ajustes aquí. Todos los niños perdidos fueron llevados a la plancha, excepto el joven e inocente Michael. ¡Puedo moverme! ¡Wendy, puedo! No te moverás por mucho tiempo, pequeño gusano. ¿A dónde arrojo esta basura, Capitán Garfio? Tu camarote es el lugar apropiado, señor. La jovencita está en lo cierto, Molins. Mi camarote es el mejor sitio para un niño en este barco. No te atrevas a moverte de aquí, gusano. O lo lamentarás profundamente. Recuerda lo que dijo Wendy, Michael. Solamente mantén la calma. ¡Una pluma! Podemos cambiar el libro y salvar a Peter. Si es que puedo llegar hasta él con todos esos piratas. Mi historia casi ha terminado. Y ya debes saber cuál es el final. Robé el final de tu historia. Solo que adivina quién cae al mar esta vez. Esta historia aún no termina, Capitán Garfio. Pero pronto terminará, Peter Pan. Apuesto mis huesos a que el capitán va a partirlo en dos ahora. ¡Cambia el libro! ¡Cambia el libro y salva a Peter! ¿Qué? ¡Deténganlo, tonto! ¡No lo tienen que escapar! ¡Dame la pluma! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡No! ¡Oh, se me ha escapado! ¡Salva a Peter! ¡Cambia la historia! ¿Cambiar la historia? ¿Quién va a cambiar mi historia? Yo lo haré, capitán, tan pronto como pueda. ¡Tic-tac! Espero su cocodrilo abordó el barco. Deprisa,
casa. Llegaremos primero que Peter a casa. Clase de libro.
menos que me agrada. Busquemos otro. Magica agua. ¿Qué quiere decir la magia del agua? Entonces ya debemos regresar. Pero todo ha sido muy sencillo. Si escuchan el tic-tac,
la espada de aquel que sea tu enemigo. ¿Por qué nos envió Peter a un sitio donde solo hay huesos? Vamos a investigar. Ustedes revisen cerca del agua y yo cerca del muro. ¡Esto no es divertido! ¡Hubiera querido ir con Peter! ¡Oh, Michael! Sí podemos divertirnos aquí. ¿Qué opinas de jugar a las escondidas? ¡Sí! Yo me escondo y tú me buscas. De acuerdo. Uno, dos, tres. Maldición, yo detesto estar en tierra. Olvide sus comentarios, Winsor, le daré un motivo para maldecir. Pensándolo bien, creo que también me esconderé. Creo que los hombres tienen razón, capitán. Ya está oscureciendo y es largo el recorrido de regreso. Tal vez tengas razón, Steve. Y de ser así, será la primera vez en tu vida que aciertes. Por otro lado, quizá debamos buscar un poco más. ¡Busquen en este claro! ¡Señores! ¡Aquí están! Puedo olfatearlos. ¿Encontraron algo? No, nada. No, pobre pajarillo, porque si no... ¡Brujería!
increíble. Esto es algo espantoso. Tú eres un grandísimo torpe. Mira lo que hiciste. Ahora busquen a esos niños y sujétenlos o terminarán en la horca. ¿Qué hacemos, Tutu? Sencillo, los guiaremos hacia el arrecife, alejándolo todo lo posible de Pajarillo y la casa subterránea. ¡Tras ellos! ¡Ahí están! ¡Vamos tras ellos! ¡Podremos atraparlos! Ahora sí regresaremos al barco, capitán. Sí, Smith. Regresaremos, sí. Una rama retorcida jamás logrará anularme. Un árbol encantado con sus temibles tentáculos.